Gente, en este vídeo vamos a hablar de un gran gesto que ha tenido con el club Samuel Umtiti. Por otro lado, veremos las palabras de Ronald Koeman con un serio aviso de por medio al club. Hablaremos de las restricciones que finalmente habrá en el Camp Nou y la posible vuelta de Coutinho a los terrenos de juego. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a otro nuevo vídeo. Vamos con la última hora del FC Barcelona y vamos con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos des un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar en concreto de Samuel Umtiti y su rebaja salarial. El defensor francés se ha quedado por un año más bajo la disciplina del entrenador del primer equipo del Barça, Ronald Koeman, quien recientemente ha dejado claro que no cuenta con muchos de los efectivos todavía presentes en su plantilla, y como se ha hecho con el resto de los futbolistas, se le ha pedido una rebaja salarial. Así lo confirmó el presidente de la entidad culé, Joan Laporta, quien ha repasado la actualidad del conjunto azulgrana durante una entrevista concedida a Sport 3. Lo dijo así: hemos pasado de una masa salarial del 110% al 80%. Tenemos unos héroes que son Piqué, Alba, Busquets y estamos hablando con Sergi Roberto. Lo que han hecho es admirable. Están comprometidos con el club que está en la UCI para mejorarlo y con los socios. Primero han dado ejemplo los capitanes y ahora continuaremos con otros jugadores como Umtiti, precisó el mandamás de los blaugranas durante un reconocido programa en dicho medio. De acuerdo a la información administrada por fuentes del diario Marca, quienes siguen de cerca el caso del central galo, este ya estaría en pleno conocimiento que debe unirse a sus compañeros en la misión de sanear las cuentas del club y lo acepta, pese a que su situación en la ciudad condal es muy complicada. Esto último porque ya ha colmado no solo la paciencia de Koeman, sino también de la afición, que le reprocha no haber salido en este verano y lo responsabiliza, además de la marcha de Leo Messi al Paris Saint-Germain, ante la imposibilidad del Barça de rebajar los emolumentos de la plantilla a tiempo. Dicho periódico ha recalcado que Umtiti ya ha dado su aprobación a modificar las condiciones que tiene estipuladas por contrato. De hecho, el curso pasado ya fue uno de los profesionales azulgranas que más dinero puso en la mesa de negociación, siguiendo la línea de los cuatro capitanes del FC Barcelona. El futbolista quiere pasar de su mal momento y demostrarle a Koeman en el campo y a Laporta a nivel institucional que está implicado. Umtiti, entre lesiones y su bajo estado de forma, no jugó hasta diciembre de 2020 en el curso pasado. En total disputó 13 partidos como titular en la Liga y 2 en la Copa, ya que por la UEFA Champions League solo participó unos 35 minutos. El jugador sabe que no cuenta con la confianza de su entrenador, quien ahora mismo prioriza a Eric García y a Piqué. Por tanto, no le quedará de otra que luchar por un sitio junto a Araujo, Mingueza y Lenglet. Por tanto, Umtiti que acepta una rebaja salarial. Vamos a hablar ahora de Ronald Koeman, que ha dado una entrevista con Mundo Deportivo y ha dejado las cosas bastante claras en varios aspectos de la actualidad azulgrana. Ronald Koeman dejó su postura como entrenador del FC Barcelona muy clara en su entrevista para Mundo Deportivo. El lunes el presidente hizo muy bien. Hizo lo que tiene que hacer como presidente, no dejar dudas sobre el entrenador. Así comenzó diciendo el holandés, refiriéndose a las palabras de Joan Laporta hace unos días. El de Zaandam se refirió a las supuestas exigencias del club para continuar en el Barça el curso que viene y dio un golpe encima de la mesa. Dijo así Koeman: todo depende de los resultados para cualquier entrenador, pero creo que había dudas, había cosas que han salido a la prensa. Temas del sistema de juego, de Ricky Puig, de Umtiti y algo más. Yo siempre estoy abierto a escuchar y a quedarme por más años aquí, pero el poder tiene que ser del entrenador y no puede ser que haya dudas, porque si hay dudas sobre la mesa, el entrenador no tiene este poder. Yo soy alguien fuerte mentalmente, yo soy el mismo, pero necesito la ayuda, el apoyo por parte del club.
Así lo afirmó. También insinuó que habló con el presidente del sistema de juego del equipo y defendió su 3-5-2 para determinados partidos y momentos. Dijo lo siguiente: hay cosas que hablamos dentro del club que no pueden salir. Es normal que hablemos del futuro de los jugadores, del sistema, por ejemplo. Yo soy partidario del 4-3-3, pero hay partidos y momentos durante la temporada en que se puede cambiar. Los mejores datos del equipo del año pasado han sido con el 3-5-2. Los mejores en oportunidades creadas, el mejor porcentaje de balón, menos oportunidades en contra. En todos los datos es el mejor sistema, indicó Koeman. Al hilo de la formación, siguió defendiendo su idea y mencionó dos equipos campeones que también usaron su formación. Dijo lo siguiente: ya sé que aquí es el 4-3-3, pero hoy en día el fútbol cambia mucho. El equipo que gana más títulos en Italia es el Inter. La Champions League la ganó el Chelsea. ¿Con qué sistema han jugado? Todo depende de los jugadores que tienes en tu plantilla. El año pasado no había mucha gente arriba. Teníamos bastantes centrales y laterales que suben mucho. También queríamos sacar el mejor rendimiento de Busquets. Hay muchas cosas que se pueden poner en este sistema, destacó Koeman, que por otro lado quiso dejar claro que por culpa de las lesiones el Barça actual no puede aspirar a lo máximo y la exigencia debería ser menor. Lo dijo así: estando en el Barça, en cualquier momento y en cualquier año hay que aspirar al máximo, pero también hay que ser realista en dónde está el equipo. Este equipo tiene muchísimo futuro y con estos jugadores juntos en 4 años el Barça tendrá un equipo muy fuerte. No es para buscar excusas, pero nos faltan Ansu Fati, Dembélé, Agüero, Coutinho. Son 4 jugadores que pueden dar mucha efectividad al equipo y que únicamente nos faltan, declaró. Por todo esto y por todo lo que ha pasado en el último año y medio, Koeman considera que no hay que juzgar su trabajo sin tener en cuenta todo esto. Lo dijo así: hay que saber que si tenemos todos los jugadores disponibles, tenemos un equipo fortísimo y podemos aspirar a todo. Como siempre, a final de temporada se pueden sacar conclusiones de qué hemos ganado, qué no hemos ganado, en qué hemos fallado, pero el club tiene que saber qué hemos tenido desde mi llegada como staff técnico. El burofax de Messi, el tema del presidente Bartomeu, el cambio de Laporta, ahora Messi fuera, Griezmann fuera. Hay muchas cosas en contra y hay que poner cada cosa en su sitio. Así finalizó diciendo un Ronald Koeman que ha dejado las cosas bastante claras. Vamos ahora a hablar precisamente de uno de los jugadores que no está jugando estos primeros partidos de temporada, de Philippe Coutinho. Con el aplazamiento oficial del duelo liguero ante el Sevilla, el Barça ya pone toda su atención en el Bayern de Múnich, siguiente rival del equipo culé y estreno en la presente edición de Champions. Para dicho compromiso, parece que Coutinho, que no juega desde el 29 de diciembre de 2020, podría reaparecer sobre el verde, casualmente contra su ex equipo en el que militó como cedido durante el curso 19-20 y con el que se alzó con la Champions. Ahora, 9 meses después, Ronald Koeman quiere volver a darle la oportunidad, quizás la última, a un futbolista que nunca ha encontrado su mejor nivel vistiendo los colores azulgranas. El neerlandés, según informó Marca, tiene como objetivo darle algunos minutos contra los germanos para que vaya cogiendo ritmo de competición. Con las salidas de Messi y Griezmann, el centrocampista es uno de los referentes internacionales de la plantilla. Desde su aterrizaje en la ciudad condal en la campaña 17-18, cuando abandonó el Liverpool, Coutinho cuenta con 23 goles y 13 asistencias en 90 partidos disputados, cifras alejadas de las exigencias del fichaje más caro de la historia del FC Barcelona. Vamos a hablar ahora, chicos, de las restricciones en el aforo del Camp Nou. Las medidas restrictivas ante la COVID-19 han dado un respiro en Cataluña. El gobierno anunció una subida en el aforo de los eventos deportivos al aire libre hasta un 40% de la capacidad total. Esto directamente repercutió en el Barcelona y su partido de Champions. No obstante, Gol informó que desde el club culé, que intentó poner todo lo que estaba en su mano para que se ampliase hasta el 60%, la respuesta del gobierno catalán fue tajante: no considera que se puedan evitar ciertos riesgos. Desde la directiva azulgrana se considera que el estadio es lo suficientemente seguro y está capacitado para albergar a esas casi 60.000 personas.
Sin embargo, la Generalitat no está dispuesta a que se pueda producir un posible rebrote. Sigue firme en su decisión, aunque el Barcelona tratará de seguir hablando y forzar esa subida del 20% más. Hasta el momento, el partido del próximo martes ante el Bayern de Múnich tan solo podrá coger el 40% de público. Por tanto, esta es la actualidad azulgrana. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!